Autoridades municipales visitan las instalaciones de las nuevas pistas deportivas de campamento, cuya inauguración está prevista para el Día de Andalucía. Ciudadanos, miembros de la corporación y trabajadores municipales se concentran frente a la Casa Consistorial en el mediodía de hoy, en repulsa por el asesinato de una mujer de 43 años de la localidad madrileña del Escorial. El edificio de servicios sociales acogió la tarde de ayer una jornada formativa dirigida a trabajadores sociales de la comarca que fue inaugurado por el alcalde de la ciudad. San Roque firma al fin un convenio de diputación del programa Cádiz Crece. Este convenio tiene como objetivo la realización de dos cursos de formación dirigidos a un total de 33 alumnos. Personal de la empresa Amanecera comete tareas de limpieza en la zona de Villa Carmela para condicionar los aledaños y accesos al centro de estancia diurna que gestionará el colectivo a Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, y la teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, han mostrado su satisfacción y alegría por el reconocimiento que recibirá el sanroqueño Andrés Vázquez de Sola por parte de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy reconocer al periodista y dibujante gaditano Andrés Vázquez de Sola con la Medalla de Andalucía, una de las más altas distinciones de la comunidad autónoma. Escritor, periodista y dibujante español Andrés Vázquez de Sola es conocido tanto por su labor en medios como Triunfo, Diario 16, Interview o Mundo Obrero, como por su activismo, activismo político ligado a la izquierda española. Y les contamos también que autoridades municipales encabezadas por el alcalde de la ciudad han visitado las nuevas pistas deportivas que se han construido en la zona de campamento, las cuales están prácticamente finalizadas a falta de varios remates de pintura. El ayuntamiento espera poder inaugurarlas y ponerlas en uso el próximo 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. Se trata de unas instalaciones largamente demandadas por los vecinos de la zona, se sitúan detrás del colegio Santa Rita y se trata de una pista de fútbol sala, otra de baloncesto, otra de padel y una más de petanca. Las instalaciones comenzaron a construirse en 2007, pero la empresa adjudicataria abandonó los trabajos en 2008 y desde entonces los vecinos de la zona han reclamado repetidamente su finalización. Se intentó incluirla en el plan Proteja de la Junta de Andalucía, pero no fue admitida y también se buscó financiación de la Diputación de Cádiz. Finalmente, la obra ha sido acometida con fondos propios del Ayuntamiento y se adjudicó a construcciones sanobra SL por un importe total de 52.000 euros con un plazo de ejecución de dos meses. La obra ha incluido el desbroce selectivo de taludes y zonas ajardinadas, así como la limpieza de la pista de petanca. Se han eliminado las hierbas existentes en las mismas pistas y se han recuperado las juntas de dilatación. Además, se ha dotado de iluminación, pintado las pistas, suministro de material como porterías y canastas, así como las redes y mallas de cerramiento. Finalmente, la obra dispone de mejora del acceso a disminuidos físicos, la instalación de bancos y papeleras y la reparación del cerramiento que separa las instalaciones del vecino colegio por un total de 52.000 euros, como decíamos anteriormente. La inauguración de estas nuevas instalaciones está prevista para el próximo día de Andalucía, con una convivencia de vecinos en la que no faltará la paella y las actividades lúdicas. Bueno, pues prácticamente ya finalizada, únicamente que el tiempo nos permita los últimos remates, que es la pintura, que llevamos unos días, pues la verdad que atrasando esa labor de pintar las líneas de cada una de las cuatro instalaciones deportivas, estas instalaciones van a contar con fútbol, con baloncesto, con pádel e incluso con una pista de petanca, cuatro en total, y la previsión es, si el tiempo lo permite, el que la inauguración sea el próximo día 28, Día de Andalucía, cuando en campamento hay una tradición de que las asociaciones de vecinas, pues disfruten de un día de celebración del Día de Andalucía alrededor de una paella, vamos a trasladar con la ayuda de las, de las asociaciones de vecinas esa actividad que normalmente se celebra en la Plaza Cuartel hasta estas instalaciones para aprovechar esta inauguración. Y vamos a compartir una jornada a la que queremos invitar también a los más jóvenes de campamento a que puedan practicar deporte desde el principio y les invitamos a que vivan una jornada deportiva alrededor de las 12 de la mañana, cuando queremos que estas pistas estén completas para su inauguración a partir de las 13 horas. Vamos a mantener un acuerdo de pleno que había desde el año 2003. Muchas veces los gobiernos parece que sitúan decisiones de después, pero desde el año 2003 había el que se nombrase a este complejo deportivo, a estas instalaciones, como Antonio Ortega Alcaña, vecino de campamento, que era muy querido y muy respetado por todos los vecinos de campamento, jugador de varios equipos de categorías nacionales alrededor de la Balona o del Ronda. También estuvo en la labor del deporte de base, junto con también una pérdida desde hace unos meses de un compañero que fue concejal de deporte en los primeros mandatos, como fue Juan Infante que entre ellos cultivaron el deporte base en los primeros años de la democracia en, en campamentos y por tanto creemos que es un rendido homenaje a Antonio Ortega Alcaña y espero que tengamos el calor de la ropa de los vecinos de campamento que decidan disfrutar de estas instalaciones y también de pasar una jornada agradable alrededor de la celebración del Día de Andalucía, que es en la previsión si el tiempo nos respeta. Ciudadanos, miembros de la corporación y trabajadores municipales se han concentrado hoy frente a la Casa Consistorial en un nuevo acto de repulsa por un nuevo asesinato. Una mujer de 43 años de la localidad madrileña del Escorial, la octava víctima de violencia en lo que va de año. Hoy se guardó un minuto de silencio tras la pancarta con el texto No más asesinatos de mujeres. San Roque contra todo tipo de violencia de género. Los sanroqueños, entre los que se contaban el alcalde y varios ediles, han rendido así homenaje a la fallecida y han vuelto a mostrar su rechazo frontal a la violencia machista con un minuto de silencio. Pues desgraciadamente una nueva víctima de género en nuestro país, desgraciadamente viene siendo ya una cifra, la verdad es escandalosa, en otros años se viene repitiendo. Creo que todas las políticas que se impulsen desde cualquier tipo de administración para tratar de acabar con esta lacra, pues vienen a sumarse de forma positiva, lo pediría a todas las administraciones, a que se sumen y a que desde la educación, desde la infancia, pues evitemos el que esta circunstancia se venga eh, creando año tras año y se siga manteniendo. Espero que de una vez por todas acabemos entre todos con esta lacra de la sociedad. El edificio de servicios sociales ha acogido la tarde de ayer una jornada formativa dirigida a trabajadores sociales de la comarca que fue inaugurada por el alcalde de la ciudad y la concejal delegada de Bienestar Social, Ana María Sánchez. La ponencia Informe Social en el caso de alzamiento ante un desahucio de vivienda fue impartida por Rafael Arredondo Quijada y se enmarca en las jornadas formativas que el Colegio de Trabajo Social en Cádiz va a realizar en nuestra comarca en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, elogió el trabajo que realizan los trabajadores sociales y ensalzó las herramientas y el conocimiento de la realidad social que ofrecen a la ciudadanía. El primer edil los animó a seguir luchando contra la ley de la reforma local, que pretende quitar las competencias municipales en materia de servicios sociales y, consecuentemente, arrestar servicios a los ciudadanos. Adelantó el alcalde que San Roque, anticipándose a la futura ley, ya ha solicitado a la Junta de Andalucía que le sean transferidas las competencias en materia de servicios sociales que hasta el momento se vienen prestando. Pero sí, quiero que. Sepáis que desde el Ayuntamiento de San Roque, que es uno de los 772 municipios de Andalucía y uno de los 8.000 de España, ya hemos pedido la delegación de cualquiera de las competencias que hoy en día estamos prestando en este municipio, cualquiera de los servicios que se prestan en este área, ya hemos pedido esa delegación, lo hemos hecho por anticipado. Es decir, que cuando la Junta de Andalucía, si algún día tiene que asumir esta realidad pues que ya sepa que va a haber municipios como el de San Roque que van a pedir el, el que sigamos desarrollando nosotros esta labor. Lo hacemos no solo por vuestra cuestión profesional, sino principalmente por los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, que sabemos que la cercanía y la proximidad de los que mejor conocen sus problemas son los trabajadores sociales de esta casa. Y por tanto, no queremos que haya ninguna delegación en Cádiz que a 130 kilómetros tenga que opinar sobre la primera necesidad o cualquiera de los servicios que numerosos se ofrecen desde, este, desde esta delegación. Rafael Arredondo Quijada es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Málaga, técnico en prevención de adicciones y atención psicosocial, presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de la provincia de Málaga, miembro del Consejo Asesor de Drogodependencias de la Junta de Andalucía y experto en solución de conflictos. Arredondo ha sido el redactor del Protocolo de Actuación en Caso de Desahucios elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social para la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, ha podido firmar de nuevo en la mañana de este lunes, al fin, un convenio de colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz, por el que se van a desarrollar dos acciones formativas dentro del Plan Provincial de Fomento del Empleo Local, Cádiz Crece, en nuestro municipio. San Roque ha sido la última de las poblaciones de la provincia en poder firmar dicho convenio, tras varios avatares como la pérdida de los documentos o el retraso de reuniones con los diputados encargados del mismo. El alcalde ya había firmado hace semanas el documento, pero inexplicablemente este se perdió. Tras la firma de este lunes en Cádiz, falta que rubrique el mismo otra vez el presidente de la Diputación, José Loaiza. Ruiz Boix se queja de que la mayoría de los ayuntamientos gaditanos, los primeros San Fernando y Algeciras ya hace unos meses que han firmado estos convenios y han tenido la oportunidad de trabajar en ellos. El alcalde de San Roque entiende que se les pone difícil porque al tratarse de fondos europeos tiene unos plazos y unas obligaciones que hay que cumplir y por culpa de los retrasos en la firma del convenio van a ser de difícil cumplimiento y que puede poner en riesgo que este dinero beneficie a los desempleados de San Roque. El primer edil, sin embargo, anunció que van a hacer un esfuerzo para recuperar el tiempo perdido y van a poner en marcha estos programas para que beneficien a un número importante de desempleados sanroqueños. Este convenio tiene como objetivo realizar dos cursos de formación, denominados Operaciones Básicas de Restaurante Bar, dirigido a 17 alumnos, y Operaciones de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos, dirigido a 16 alumnos. Todos ellos percibirán una beca de 400 euros durante el desarrollo de la formación. Al final del periodo teórico-práctico, se realizarán sesiones de práctica real en las entidades colaboradoras del proyecto. Para la puesta en marcha de los cursos y para el coste del personal que participará en el desarrollo de la gestión, intermediación, seguimiento y formación de los 33 participantes, se ha concedido una subvención de algo más de 172.600 euros. La concejal delegada de empleo Mercedes Sánchez ha recordado que, ha Además, en breve se reanudará Andalucía Orienta, suspendido desde octubre, un plan de empleo que se gestará a finales de febrero donde dar cabida a unas 50 personas desempleadas, la petición a la Delegación Provincial de Educación de dos nuevos talleres de empleo con los que paliar de alguna forma situaciones muy acuciantes y la firma de este convenio que va a desarrollar unas acciones formativas que esperan cuenten con posterioridad con una inserción laboral importante. Personal de la empresa Amanecer está cometiendo labores de limpieza y desbroce de los aledaños y accesos al Centro de Estancia Diurna de Villa Carmela en Puente Mayorga y que en breve estará en funcionamiento gracias al acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el colectivo de personas con discapacidad Asansul para que este último preste los servicios a personas de nuestro municipio. La Delegación de Obras y Servicios ha recibido una petición de colaboración por parte del colectivo Asansul para que proceda a decentar los accesos y aledaños de este edificio propiedad municipal, ya que la intención del colectivo es ponerlo en funcionamiento en breve para acoger a personas discapacitadas, gracias al concierto llevado a cabo con la Junta de Andalucía para poner en marcha el programa de respiro familiar para personas con discapacidad o referido a estancia diurna. El colectivo Asansul trabaja con numerosos ciudadanos sanroqueños que presentan algún tipo de discapacidad, aunque su sede permanece en la línea. La entidad trabaja en la inserción laboral de los vecinos entre los que se encuentran 32 menores. También organizan diversas actividades. Los trabajos que está acometiendo la empresa Amanecer consisten en la limpieza y desbroce de toda la zona aledaña, así como en la colocación de una valla perimetral para impedir la entrada a las instalaciones de personas ajenas a la actividad. También está realizando labores de limpieza en las inmediaciones de la guardería de Villa Carmela, como jardines y zonas de aparcamientos, que habían sido invadidos por la maleza debido a una falta de mantenimiento, que el concejal delegado de Obras y Servicios, José Vera, achaca a la empresa concesionaria del servicio de esta guardería que beneficia a más de 40 pequeños de la zona de Bahía y que es la responsable de la realización de este cometido. Para el teniente de alcalde José Vera, una vez que finalice esta actuación, la zona presentará otro aspecto más atractivo para las familias que frecuentan esta zona a diario. Bueno, pues de principio parece que hay un acuerdo entre Sur y la Junta de Andalucía en que este edificio lo coja esta institución, una institución que como todo el mundo sabe, pues su tarea principal es la de atender personas con cierta discapacidad. Eh, han pedido la cobración de, de obras y servicios en la limpieza de la zona para hacer un, un vallado. Eh, ...que imposibilite el acceso de personas... ...que nada tengan que ver con estas instalaciones... ...y una vez más por obra y servicio... ...haciendo uso de todos sus medios... ...se ha puesto a la entera disposición... ...no ya de Arsanzu sino eh, de los ciudadanos de San Roque... Eh, ...que son los que realmente van a ser... ...los grandes beneficiados de estas instalaciones... ...y estamos aquí con la empresa Amanecer... ...pues haciendo un trabajo de desbroce... ...como podemos comprobar, como pueden cobrar... ...no solamente los ciudadanos aquí de Puente Mayorga... Eh, ...esto está quedando casi de poder jugar al fútbol en este terreno... ...sino que además pues de camino... ...también estamos ya extendiendo todas las labores de limpieza... A la guardería aquí instalada, ya con llenas de niños y que también estaba en una situación un poquillo de abandono. Y queremos hacer un llamamiento a los propietarios de la guardería para que hagan sus labores de mantenimiento, ya que son zonas donde hay niños y por lo tanto tienen que estar lo más decentita posible. Así que, por lo tanto, colaborando con ellos haciendo estos trabajos de limpieza, y esperemos que al partir de ahora el mantenimiento lo haga... las personas que tienen, diríamos, la dirección y la explotación de estos edificios. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Los voluntarios de Mentoring, un programa de tutorías a los alumnos, están llevando a cabo una gran labor con este proyecto piloto que por primera vez se implanta en un colegio de la línea, el CEIP Andalucía. El responsable de que este programa de tutores, impulsado en el año 87 en el estado de Nueva York, esté introduciéndose en la escuela española y de momento en Algeciras y la línea, lo creó para interactuar con jóvenes y niños, ayudándoles en tan complicada etapa. Esta iniciativa fue la respuesta al alto número de abandonos escolar y las altas tasas de embarazos durante la adolescencia, con la que han ayudado desde su creación a más de 5.000 niños el alcalde de los barrios jorge romero recibió este lunes en su despacho en el ayuntamiento a un grupo de alumnos del cuarto curso de primaria del colegio nuestra señora de guadalupe en palmones la visita al consistorio se incluye en la programación de la oferta educativa municipal romero mantuvo una charla con los pequeños a quienes explicó las funciones propias de un alcalde además de contestar a las numerosas preguntas que surgieron entre los estudiantes de la barriada barreña además señaló que con esta actividad se pretende que los escolares conozcan la la institución de gobierno del municipio y se sientan partícipes de ella. El secretario provincial del partido andalucista ha solicitado el cese de Isabel Ugalde como gerente de la Almoraima en Castellar al hacerse eco de la denuncia de colectivos y organizaciones que afirman que no se ha prestado atención a los proyectos presentados para introducir cambios y mejoras en la gestión y no ha contribuido a la transparencia al no mostrarse los resultados de la auditoría realizada desde que fuera expropiada a Ruiz Mateos en 1983. El PA preguntó por los cerca de 11 millones de euros procedentes de el Plan E y Plan de Sostenibilidad que se han invertido desde 2009 y respaldó las denuncias del Sindicato Andaluz de Trabajadores y otras organizaciones sobre el estado de abandono en que se encuentran las instalaciones e infraestructuras como caminos y veredas y la falta de investigación de la seca. Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras, pertenecientes a la sección fiscal de la aduana de la línea de la Concepción, evitan el secuestro de una persona. La actuación tuvo lugar cuando los agentes que realizan servicio en el paso aduanero habilitado para personas procedentes de Gibraltar de la aduana de la línea observaron a un hombre que se acercaba a una mujer, la cogía del brazo y luego por la cintura, utilizando la fuerza y obligándola a salir fuera del recinto. El agente fue a auxiliar a la mujer, saliendo el hombre corriendo, siendo seguido por el agente que logró detenerlo. El detenido de nacionalidad marroquí intentó llevarse a una mujer de nacionalidad contra su voluntad, no existiendo ningún vínculo de amistad ni afectivo, siendo la primera vez que la víctima veía al agresor. La Teniente de Alcalde, Delegada de Educación, Mercedes Sánchez, ha realizado en la mañana de este lunes una visita al Instituto Carlos Castillo del Pino para comprobar la labor que las integrantes de la Asociación Aires están realizando con los alumnos expulsados del centro. Se trata de que estos alumnos no permanezcan en el domicilio familiar, sino que durante el periodo de expulsión puedan trabajar habilidades sociales, educación en valores, realicen tareas escolares y otras cuestiones de índole educativa en el propio centro. Sánchez ha apuntado que esta colaboración es fruto de la gestión realizada por el Departamento Municipal de Educación. El Ayuntamiento de San Roque facilita el material fungible que sea necesario para la realización de los talleres y en la actualidad el objetivo es colaborar y seguir buscando recursos humanos y materiales para hacer este proyecto extensible a otros centros educativos del municipio. Y les contamos además que agentes de la policía local han procedido a la detención de un individuo por presunto delito contra la seguridad vial y resistencia a agentes de la autoridad. En otras operaciones se ha imputado a un conductor ebrio que había provocado un accidente. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en la barriada de campamento al proceder una patrulla a la identificación de dos individuos que circulaban en un ciclomotor por dicha zona. Una vez los agentes estaban procediendo a la comprobación de la documentación de dichos individuos y del vehículo, uno de ellos arrancó el ciclomotor y se dio a la fuga siendo seguido por un patrullero. El individuo se introdujo por un carril en las proximidades del río Cachón, perdiendo el equilibrio y continuando su ida a pie. Finalmente fue alcanzado por los agentes, oponiendo gran resistencia a su detención. El individuo dio positivo en la perceptiva prueba de alcoholemia. Además, el vehículo carecía de seguro obligatorio. El detenido y las diligencias fueron puestos a disposición. Judicial. También de madrugada en San Roque Casco, agentes de la policía local fueron requeridos al haberse producido un accidente de circulación. A la llegada al lugar, los agentes observaron un vehículo que obstaculizaba la circulación con un fuerte golpe en su parte delantera y el airbag accionado. Los policías procedieron a atender al conductor. Este desprendía un fuerte olor a alcohol, por lo que se le realizó la perceptiva prueba, dando positivo. Posteriormente se comprobó que dicho individuo había colisionado con un vehículo estacionado, provocando que dicho vehículo golpease al que se encontraba delante de él, produciendo un choque en cadena, siendo afectados cuatro vehículos. El conductor fue imputado por un presunto delito contra la seguridad vial. Y el plazo para participar en el certamen de relato corto y de poesía organizado por el Centro de Información a la Mujer con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, expira este miércoles 19. El pasado viernes 14 finalizaba el concurso del cartel anunciador dirigido a estudiantes. El CIM, el Centro de Información de la Mujer, forma parte de la Delegación de Igualdad que ostenta la teniente de alcalde Mercedes Sánchez, quien durante la presentación de los tres concursos el pasado mes de enero, señaló que se trata de tres certámenes con consolera y que tienen un objetivo común, que la mujer vaya ganando el espacio que la historia le robó. Podrán concurrir a los dos certámenes literarios todas las personas residentes en la provincia de Cádiz, mayores de edad, siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en lengua castellana. La temática Será sobre mujer. El relato o el trabajo poético no deberá exceder la extensión de cinco folios, mecanografiados por una sola cara, doble espacio. Todos los trabajos se entregarán en dos soportes: papel en formato A4 y en soporte digital en formato de texto editable, no PDF. Los trabajos serán presentados por cuadriplicado y sin firmar en un sobre con el título del relato o poesía. Se adjuntará otro sobre cerrado que contenga fotocopia del DNI, domicilio actual, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico así como el título del relato o la poesía en el exterior. Aunque el jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios, compartirlo entre dos o más concursantes o conceder menciones honoríficas, se establecen las siguientes categorías de premios. Primer premio de relato corto y primer premio de poesía, 300 euros. Segundo premio de relato corto y segundo premio de poesía, 200 euros. En cuanto a las bases del decimotercer concurso del cartel anunciador del Día de la Mujer, las bases establecían que podían participar de forma individual todos los alumnos y alumnas del último ciclo de primaria, quinto y sexto, y los alumnos de eso escolarizados en el municipio de San Roque. Durante los actos de celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, se hará entrega de los premios y se llevará a cabo una exposición de los mejores carteles presentados. Les contamos a continuación la información deportiva. El Atlético San Roque ha vencido en un partido clave al español de Bejer 2-1. Los rojillos dejan el descenso a 7 puntos. El San Bernardo le hace un set a la espera 6-0 y sigue en ascenso. El Guadiaro golea 5-1 a El Bosque y se sitúa en puestos de ascenso a primera. El Club Deportivo San Bernardo ha disputado al mediodía del pasado domingo un partido sin complicaciones en el que los de la estación acabaron con cualquier esperanza de su rival goleándole seis en casa. Los chicos de Cristóbal Torres Tovali siguen imparables con numerosos partidos sin perder y ascendiendo la tabla de la primera provincial, siendo clarísimamente superiores a su contrincante, al espera Club de Fútbol. Los goles comenzaron a sucederse desde el minuto 23, dos de ellos, obra de Jorge, otros dos de Abel, además de otros tantos de Merino y Julián. En cuanto a las incidencias, el colegiado expulsó al jugador del equipo visitante de RR con tarjeta roja directa, amonestó a otros dos jugadores del Espera y al local Albelo. El Samber se encuentra en tercera posición de la tabla y se medirá ante el Alcalá del Valle el próximo domingo a mediodía en la vigésimo segunda jornada de Primera Provincial. Por otro lado, trascendental, el triunfo del Atlético de San Roque ante un español de Bejer que se desplazó con tan solo 12 jugadores. Los de Fran Delgado vencen a un equipo que delimita las posiciones bajas de la tabla. Ismael ponía el primer tanto en el marcador a los 44 minutos de juego. Tras aprovechar el rechace de una falta, Jonai, con un buen disparo desde la frontal del área, ampliaba la renta en el tramo medio del segundo periodo. Nano, en el 84, puso el miedo en el cuerpo a los de casa con un tiro cruzado, pero el marcador ya no se movería. El Atlético de San Roque no ganaba desde diciembre en casa. Y por último, en la segunda provincial, el Club Deportivo Guadiaro ha goleado 5-1 a El Bosque y está ya en posiciones de ascenso a primera provincial. El conjunto del Valle de Guadiaro ha divertido al medio millar de aficionados que se daban cita en el Municipal de la Unión y desaprovechaba ocasiones para haber obtenido una goleada escandalosa durante un partido dominado desde el primer minuto de juego. Los tantos del encuentro del equipo Granota fueron en obra de de Luis Arenas que marcó en dos ocasiones, también de Nico Bezares, Juanjo Reyes, Diego Pachón y Fran. El domingo 10/16 se celebraba el Campeonato de Andalucía Juvenil de pista cubierta en la pista cubierta de Antequera. El atleta sanroqueño Isidro Arias Sánchez competía en 60 metros vallas batiendo su propia plusmarca personal. Aunque en principio el atleta sanroqueño Isidro Arias también estaba inscrito en 60 metros lisos, unas molestias de una vieja lesión le hizo tomar la decisión de solo participar en las vallas. Corrió en la segunda serie semifinal ocupando una tercera posición y de camino pulverizar su marca de 9 segundos 92 a 9 segundos 14. En la final marcó un crono de 9 con 39 quedando en sexta posición resintiéndose de una lesión. Muy buen resultado teniendo en cuenta que ha estado tres meses parado por una lesión con apenas un mes y medio de entrenamiento. Y finalizamos el repaso de la actualidad. No nos vamos antes de comentarles el estado del tiempo. Recordarles que el tiempo este miércoles se prevé despejado con temperaturas comprendidas entre los 11 y los 18 grados y el viento será de poniente flojo moderado en áreas próximas al estrecho. Pues con la información del tiempo terminamos el repaso de la actualidad. Gracias por la atención prestada y hasta mañana. Autoridades municipales visitan las instalaciones de las nuevas pistas deportivas de campamento, cuya inauguración está prevista para el Día de Andalucía. Ciudadanos, miembros de la corporación y trabajadores municipales se concentran frente a la Casa Consistorial en el mediodía de hoy, en repulsa por el asesinato de una mujer de 43 años de la localidad madrileña del Escorial. El edificio de servicios sociales acogió la tarde de ayer una jornada formativa dirigida a trabajadores sociales de la comarca que fue inaugurado por el alcalde de la ciudad. San Roque firma al fin un convenio de diputación del programa Cádiz Crece. Este convenio tiene como objetivo la realización de dos cursos de formación dirigidos a un total de 33 alumnos. Personal de la empresa Amanecera comete tareas de limpieza en la zona de Villa Carmela para condicionar los aledaños y accesos al centro de estancia diurna que gestionará el colectivo Asansul.